Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es martes 15 de enero y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para este martes 15 de enero escuchar la buena nueva, el Evangelio, la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 al 28. Y nos habla a nosotros acerca de que el Señor Jesucristo entró en la sinagoga, aquel lugar donde se meditaba la palabra de Dios, la ley. Y el Señor, al entrar a este lugar, el Señor se encuentra con un hombre que está poseído por un espíritu inmundo. Este hombre tiene una posesión demoníaca, está poseído. Y este demonio que está dentro de este hombre, no dice el nombre del hombre ni por qué había estado en esa situación tan dura, tan terrible. Este demonio reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tenemos que ver contigo? Has venido aquí antes de tiempo para destruirnos. Sé quién eres, le dice, y lo reconoce como el Santo de Dios. Y extrañamente, el Señor le dice: cállate y sal de él. El demonio, que lo estaba reconociendo, lo reconoce solo de labios, no con el corazón, porque el demonio, que era un ángel dotado de inteligencia y de voluntad, había decidido por su propia voluntad tener su designio lejos de Dios. El demonio no tiene conversión, ya no hay conversión en él después de esa decisión que tomó, una decisión irrevocable. Lo estaba reconociendo de labios para afuera. Y de labios para afuera, el Señor no acepta eso, por eso la manda a callarse: mejor cállate y sal de este hombre. El espíritu inmundo sale y la gente reconoce la autoridad de nuestro Señor. ¿Quién es este que le manda a los espíritus y lo obedecen? ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Qué es esto? Reconocen la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mis hermanos, yo quiero devolverme un poco en el Evangelio. Quiero pensar en este pobre hombre que estaba poseído por este espíritu inmundo. La Biblia no dice este hombre qué había hecho, pero estar poseído por un demonio es algo terrible, terrible. ¿Y por qué el demonio puede poseer una persona? El demonio posee a una persona cuando la persona libre y voluntariamente le abre su cuerpo, le abre su ser al enemigo. ¿Y cómo le abre la persona libre y voluntariamente su ser al enemigo?
pactando con él, dándole culto a él, haciendo cosas que no debe hacer, practicando la magia, la brujería, la hechicería, entre otras cosas. Este pobre hombre tal vez había cometido ese grave error de ir donde los brujos, donde los adivinos. Este pobre hombre tal vez había cometido un error y este error lo había llevado a tener unas consecuencias terribles, nefastas en su vida. Estaba poseído por un demonio. Y estar poseído por un demonio es algo terrible. De hecho, los exorcistas hablan de lo siguiente. Se preguntan los exorcistas, ¿cómo nos ataca el diablo? ¿Cómo nos ataca el enemigo? Dice, a través de dos maneras. Una manera ordinaria y una manera extraordinaria. ¿Cuál es la manera ordinaria? Es la tentación. Aunque tenemos tres fuentes de tentación, la carne, el mundo y el diablo. Un enemigo dentro de nosotros, la carne. Un enemigo alrededor nuestro, el mundo. Un enemigo por encima de nosotros, el diablo. ¿Y cuál es de las tres, cuál es la más fuerte, la más peligrosa? La carne. Nosotros mismos somos el enemigo mayor, el mundo que nos rodea y por último el diablo que nos tienta. Hay una tentación que es la tentación demoníaca o la tentación satánica. El diablo que está tentando a todos los hombres. Se atrevió hasta tentar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos lo dicen los evangelistas sinópticos. Marcos, Mateo y Lucas. Marcos en el capítulo 1, Mateo y Lucas en el capítulo 4 de su evangelio. El diablo tienta. La acción ordinaria del diablo es tentar. Pero hay una acción que es más allá de lo ordinario. Es la segunda, la extraordinaria, y se da a través de cuatro aspectos diferentes. La primera se llama la opresión, cuando el demonio oprime una persona o los bienes. La segunda se llama la infestación, la tercera se llama la vejación y la cuarta se llama la posesión. Escúcheme muy bien, ¿qué es una opresión? Es una tentación de segundo grado, cuando el demonio no solamente se dedica a acosar a la persona, a tentarla, sino que se hace sentir su presencia. Gente que está durmiendo y se despierta, no puede hablar, no puede gritar, no puede hacer nada, pero saben que están despiertas, es una tentación, una opresión demoníaca, una tentación de segundo grado. O sencillamente, el demonio a veces oprime la economía, o a veces es un pecado constante, permanente, que la gente no puede superar, y padre, yo no puedo superar eso, está siendo oprimido en su moral, está siendo oprimido en su economía, está siendo oprimido en su salud, está siendo oprimido en su familia. Y alguien que esté sufriendo de una opresión demoníaca tiene que buscar una oración de liberación en algún grupo carismático o con algún sacerdote que ejerza este tipo de oraciones. Pero cuando estas opresiones no se tratan, no se busca ayuda, pasa a un segundo grado, que se llama la infestación. Y hay cuatro tipos de infestaciones diferentes. Infestación animal, infestación vegetal, infestación local e infestación personal. Infestación animal, cuando el demonio ataca a los animales. La gente del campo muy bien entiende esto. Infestación vegetal va por el mismo sentido, cuando el demonio ataca a las plantas, a los cultivos. Y la infestación local es cuando el demonio ataca a las casas, los lugares. Y cuando una casa queda infestada, contaminada, cuando se lleva a un brujo o una bruja, cuando se hace invocaciones, cuando se le da culto a la muerte, cuando se hace algo idolátrico, un acto de idolatría al interior de una casa, se quema incienso que no es el incienso de la Iglesia Católica, sino que es un incienso consagrado a los demonios, sobre todo esos inciensos orientales y todas las cuestiones, se quema una cantidad de cosas, se consagra o se contamina este lugar, o cuando se va más allá, cuando se le da culto al diablo directamente, se celebran misas negras o cultos o se hacen cosas indebidas en la casa se contamina, el lugar se contamina, se llama una infestación local. Hay gente que dice, padre, en mi casa asustan, en mi casa hay esto o aquello. ¿Cuándo sabe uno cuando una infestación es local? Hay cuatro aspectos diferentes. Lo primero que una persona sufre cuando se va a vivir a una casa que está infestada, se enferman de los pulmones. Lo segundo, los niños empiezan a ver amigos imaginarios, o sombras, o duendes, o hadas, o yo veo un niño, o veo una señora, un señor, dicen los niños. Tercero, la parte económica, empieza la gente a faltarles el dinero,
Y cuarto, viene la pelea al interior de la familia. Se pelean por nada, dice mi mamá, como perros y gatos, y no saben qué hacer o por qué pelean. Pelean por absolutamente nada. Son cuatro cosas que se dan en la infestación local. ¿Por qué? Porque toda infestación local tiende a convertirse en una infestación personal. Si usted va a vivir a una casa y usted no manda a bendecir su casa, que un sacerdote se la bendiga, que se la exorcice o que regle los sacramentales, antes de irse a vivir, usted va a sufrir de ese tipo de infestaciones, porque toda infestación, tanto animal, vegetal y local, tiende a convertirse en una infestación personal, es decir, el demonio tiende a infestar a la persona. Y cuando hay una infestación personal, pues cuando vivimos estas cuatro cosas o más que he estado comentando anteriormente. Cuando usted no trata eso, no busca ayuda, pues va al tercer tipo de ataque extraordinario, que es la vejación. Cuando el demonio enferma el cuerpo de la persona. Y ojo con esto, hay gente que dice, padre, ¿el demonio puede matar a alguien? No, el demonio no puede matar a nadie. Si hubiese matado, el demonio vino a robar, matar y destruir. Directamente no, indirectamente sí. A través de alguna enfermedad, a través de algo, sí. Se puede llegar hasta la muerte de una persona. ¿Por qué? Porque la enfermedad, pues, daña el cuerpo y la persona, pues, deja de vivir. Se murió por una enfermedad por X o Y causa, ocasionada por X o Y razón. Escúcheme muy bien, volvemos a recapitular. Ataque extraordinario, opresión, infestación, vejación. Con una vejación, no se trata, no se busca algún exorcista, viene lo que se conoce como la posesión demoníaca, que es el cuarto grado de ataque extraordinario del diablo, que era lo que estaba viviendo este hombre en la sinagoga de Cafarnaúm. Allí donde el Señor Jesucristo había puesto su sede para evangelizar, desde allí a todos los lugares donde el Señor iba. Allí en esa sinagoga el Señor expulsa a un demonio que estaba dentro de un hombre. Este hombre estaba poseído. No dice ni oprimido, no dice ni infestado, no dice ni vejado, dice oprimido. Es decir, poseído por un demonio. Y allí el Señor expulsa a este demonio. ¿Qué hace el Señor? Un exorcismo. Dice la Iglesia Católica que cuando se le ordena públicamente a un demonio que salga en el nombre de Jesús y con la autoridad de la Iglesia, es lo que la Iglesia llama un exorcismo. Eso es lo que dice el ritual de los exorcistas. Allí el Señor, ¿qué hace? Un exorcismo. Y frente al Señor Jesús, ustedes ven que el demonio no puede hacer nada. Ustedes ven la vida de los apóstoles tienen que enfrentarse con el demonio, la Iglesia tiene que enfrentarse con el demonio. Delante del Señor no hay ese combate. Cállate y sal de él. Se cayó y salió inmediatamente. El Señor ejerce un exorcismo, porque el Señor tiene la autoridad, porque Él es Dios. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva, una manera diferente de enseñar. Este hombre manda a los demonios y los demonios salen. Claro que sí, porque Él tiene la autoridad, porque Él es Dios. Pidámosle al Señor que nosotros, uniéndonos a Él, también tengamos esa autoridad, y la autoridad le da la intimidad. Por eso el Señor, después de terminar esta jornada ahí en Cafarnaúm, va a hacer oración, a tener un encuentro íntimo y personal con su Padre Dios. Pidámosle al Señor Jesús que tenga misericordia de nosotros. Si estamos pasando por algún problema espiritual, que se solucione con el poder de la Iglesia, pero a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, aquella mujer que Él nos entregó como nuestra madre y como nuestra protectora. No estamos huérfanos en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica tenemos mamá, tenemos madre, dijo el Papa cuando fue por allá a Lourdes, no, sino a Fátima. Cuando fue a Fátima, dijo el Papa, tenemos mae, tenemos madre, tenemos mamá. Y esa mamá nos cuida, nos protege de todo mal. Pidámosle a ella, que es la Reina del Cielo, que envíe a los santos ángeles para que nos cuiden, nos guarden y nos protejan. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, para la oración yo quiero proponerles esta, que se llama oración para la noche, aquí al pie de la cama. Oremos. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí al pie de la cama mi alma se eleva hasta ti para decirte:
creo en ti, espero en ti y te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Hoy deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y los desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor, ten piedad de mí. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia, enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso, envolviente, me has cuidado como un padre cuida a sus hijos a lo largo de las horas. Señor, a mi alrededor ya todo es silencio y calma. Envía al ángel de la paz a esta casa. Relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y de serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa para hoy, martes 15 de enero. Qué alegría, mis hermanos, es poder día a día poderles compartir la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto en la mente y en el corazón. Yo les agradezco a todos ustedes por ser tan fieles, por estar siempre unidos a esta buena nueva, la palabra del Señor. Gracias por sus oraciones y gracias por sus donaciones. Gracias a los hermanos que han donado ese dólar. Ahí a través de PayPal tenemos un proyecto hermoso, mis hermanos, que queremos sacar adelante y estamos reuniendo un dólar, hermano, que usted done en su vida, solamente uno. Tenemos más de 107 mil suscriptores, donde cada uno me dé un dólar, podemos, mis hermanos, sacar este proyecto adelante. Ustedes lo van a ver reflejado en este canal de YouTube. Acuérdense. Algunos se preguntan, padre, ¿cómo hago para ayudarle a esta obra? Un dólar en su vida, uno solo. Ahí a través de PayPal o a través de YouTube, usted lo puede donar y va a ser de gran bendición para muchas personas. Yo les agradezco por sus oraciones, les agradezco por sus donaciones y los invito a que nos preparemos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y los acompañe siempre. Amén.